No, en serio, después que empecé a usar esta herramienta, empecé a tener mucho más clic en mi link de afiliado. Olá, chicos, soy Gilly, bienvenido a más un video. Hoy día vamos a aprender cómo personalizar nuestro link de afiliado. Normalmente nuestro link de afiliado es largo y lleno de números. Las personas muchas veces piensan que es virus. Hoy te voy a enseñar a usar el Bit.ly, que es una herramienta que personaliza tu link de afiliado, dejándolo más atractivo, de manera que las personas tengan más ganas de clicar en tu link de afiliado. Y si usas palabras que lo van a render más atractivo, estoy seguro que vas a aumentar 10 veces más tu tasa de clic y podiendo realizar más ventas. Y otra cosa, acortando tu link, personalizando tu link de esta manera, vas a evitar bloqueo cuando estás hablando con una persona adentro de Facebook, por ejemplo, y un grupo, y manda tu link personalizado, acortado. Vas a evitar que Facebook te dé bloqueo, que las plataformas te dé bloqueo en vez de mandar esto montón de números largos. Lo vas a mandar en esa manera más profesional, más bonita. Si queremos trabajar como afiliado, vamos a tener que aprender las bases, partiendo de las bases. Y por eso vamos a tener que aprender a usar algunas herramientas. Y ahora voy a hacer una serie de videos explicando algunas herramientas, por ejemplo, editores de imágenes, editores de vídeo, esta herramienta que te ayuda, el Bit.ly, que vamos a aprender, buscadores de palabra llave para saber qué las personas están buscando en internet. Voy a traer todos esos videos aquí en el canal, entonces suscríbete al canal, activa la campanita para que no pierdas ninguno de mis videos con esos contenidos que están súper, súper de valor. Entonces, chicos, ya hablé mucho, vamos a esa super video ahora y a la pantalla de mi ordenador. Ese video va a ser un poco más rápido ahí. Si te gusta el tema de su video, ya destruye su botón de like y quédate conmigo en este video. ¡Vamos! Hola, chicos, estamos aquí a la pantalla de mi ordenador más una vez para una super video ahora. Cuando nosotros vamos a trabajar como afiliados, nosotros tenemos que aprender a usar varias herramientas. Ahorita voy a empezar a mostrar de usted algunas de ellas. Esta es la primera cosa que nosotros tenemos que hacer con nuestro link de afiliado cuando empezamos. Entonces vamos a ver, esta herramienta que vamos a usar es gratuita. La mayoría de las herramientas que muestro a ustedes son gratuitas. Se llama Bit.ly. Mira, Bit.ly. Si quieren, pasa el video, mira bien cómo se escribe. Le entramos, entramos al primero. Ok, y vamos a llegar en esta página aquí. Entonces aquí tiene la opción de aquí, Sync Up, crear una cuenta. Es aquí, en esto aquí. Entramos. Perfecto. Tiene sus planos. La mayoría de esas herramientas tienen sus planos o gratis o que paga algo mensual. Pero nosotros vamos a usar aquí, gratuito. Nosotros nos gustan las cosas gratuitas, principalmente para que está empezando. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a poner aquí tu nombre de usuario, que por ejemplo el mío es Gilly, tu email y la password. Después que hecho, clicas aquí, sign up, y ya va a estar adentro de tu cuenta de Bit.ly. Yo voy a entrar por aquí, que ya tengo la mía creada. Voy a entrar por aquí. Perfecto. Y te vas a encontrar una cuenta de esta manera. Tal vez te salga un mensaje por aquí. Tú clica afuera o clica marketing digital, que es para que vas a usar esa cuenta, y ya te vas a entrar aquí en esta página. Perfecto. Y ahora te voy a mostrar que tenemos que hacer, que cómo vamos a usar esta herramienta. Es muy sencilla de usar. Prácticamente tú tienes aquí tus productos que está afiliado, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer esto de aquí sobre adelgazar, que siempre los
ejemplos que uso con ustedes, ver el láser de afilado. Mira cómo te sale esto en láser. Es un poquito feo, mira, parece un virus lleno de números. Puede ser que las personas no le gustan a clicar en cosas así porque piensa que es un virus. Mas nosotros vamos a personalizar este link. Vamos aquí a copiar. Perfecto. Eso es un ejemplo, ¿eh? No, vamos aquí, create. Clicamos aquí en ese botón naranja y pegamos aquí dentro, en cola, el que copiamos, nuestro link de afiliado, mira. Y automáticamente él ha acortado nuestro link, mira, está más pequeño. Y no es el mejor es que podemos personalizar para que quede más atractivo, para que las personas no tengan miedo de clicar encima. Y podemos despertar el deseo de las personas para clicar en nuestro link de esta manera. Mira, entonces seleccionamos aquí hasta antes de la barrita. Tranquilamente lo podemos cancelar y escribir el que queremos. Por ejemplo, adelgaza sin sufrir. Perfecto. Así las personas van a estar interesadas más en a clicar en tu link de afiliado, ¿no? Pero te voy a decir ahora una cosa muy importante. Mira, tiene que estar colgado, por ejemplo, en esta manera. Vamos a poner un slash y un otro. ¿Ves que está colgado en una palabra con la otra? No puede estar separado. Tienen que hacer esas colegaciones. Por ejemplo, lo puedes hacer así o lo puedes hacer con un puntito aquí abajo. Mira, ¿ves? Adelgaza sin sufrir y está colgado entre ellos. No pueden estar separados. Perfecto. Y acá puedes poner un título que era ebook 30 recetas para adelgazar. Aquí es solo un título para saber de dónde es este link, no necesita estar colgado encima, pero abajo sí, chico, muy importante que esté colgado, por eso yo repetí varias veces. Perfecto, creo este nombre, salvo. Perfecto, ya está hecho. Mira, entonces cerramos aquí y ves, aquí está, adelgaza sin sufrir. Perfecto. La única cosa importante que tienes que saber es que a veces él te da error, porque si tú vas a crear ahí con tu otra cuenta adelgaza sin sufrir, igual que he hecho yo, él tal vez te da error a veces porque dice que este nombre ya existe. Entonces, en vez de poner aquí un puntino, pones un punto o pones el otro que vas aquí más arriba, el palito que vas aquí más arriba, él ya te da. Pero si tiene otra cuenta usando el mismo nombre, a veces te da error y no lo quiere crear. Perfecto, aquí está creado. Basta que tú pones aquí copiar, lo puedes pegar en cualquier lugar que quieras, por ejemplo en tu página de Facebook, ahí dentro de los grupos, para mandar para una persona que está hablando para realizar la venta. Eso te va a ayudar a que evitar bloqueo, ¿no? Por ejemplo, porque a veces cuando tú mandas el link de esta manera largo en Facebook, él te da el bloqueo, pero así te vas a ayudar a evitar bloqueos. Por ejemplo, si tú lo pones aquí, nuestro mejor amigo Google, lo pegas aquí, ya vas a ver que vas directo a tu página de ventas. Mira, es la página de ventas del producto. Bueno, aquí solo necesitas copiar acá y lo pega donde quieres, donde está divulgando tu link de afiliado. Y te voy a mostrar aquí una cosa interesante. Mira, voy en la cuenta que uso, porque esa cuenta casi no la uso. Aquí voy a entrar en mi cuenta que uso. Pongo la password. Entro. Ok, perfecto. Ya entramos. Por ejemplo, voy a mostrar cuántas métricas puede mirar de este producto. Uno que ha tenido bastante hate. Por ejemplo, eso aquí. Por ejemplo, mira, puedes saber aquí, él te va a mostrar los días que ha tenido clic, los días, los principales días que ha tenido clic, te va a mostrar aquí, y aquí mira, el total de clics, él muestra el 63%, ha venido de clics, ha venido de mi Instagram, aquí 454 clics en Instagram, pues emails, mira, 35 venidos por email, aquí te muestra hasta el país. Entonces, esos datos son muy útiles porque si
tú después vas a hacer un anuncio en Facebook Ads, un anuncio pago, ya sabes que el mejor anuncio de este producto que las personas que más interesaron era del país de Colombia, lo hacen en Instagram. Entonces son excelentes dados. Puedes estar controlando cuántas personas clicaron en tu link. Usa la estrategia de divulgar tu link con un influenciador. Encurta el link acá a esa herramienta, lo manda y él lo pone en su Instagram para ti, uno que tiene muchos seguidores. Y aquí consigue ver si hay varias personas que están clicando, porque si no hay clic, o sea que el influenciador no es el público más adapto para divulgar este producto. Es muy sencilla esta herramienta, si el Bitly no has mucho que saber, solo aquí para acortar tu link, personalizar tu link y controlar cuántas personas están clicando. Espero que te haya gustado esas informaciones aquí para que tu link se quede personalizado, que las personas tengan más ganas de clicar encima de tu link. Puede hacer varios nombres, por ejemplo, trabaja aquí como tengo yo, trabaja desde casa, salud físico que sueñas, por ejemplo. Esas son palabras que le da más ganas a la persona de saber cosa es. Por ejemplo, puede meter gratuitos, secretos, son palabras que las personas, en vez de tener este link grandoto y feo, vas a tener esas palabras que, oh, ¿qué cosa es esta cosa? Que le da ganas de clicar encima. Y creo que es una de las primeras cosas que tienes que hacer con tu link de afiliado antes de divulgarlo ahí en las varias plataformas, redes sociales, ¿ok? Espero que te haya gustado esta videoaula. Si te ha llegado hasta el final de este video conmigo, déjame un comentario ahí de otra cosa que quieres aprender, que el próximo video lo puede hacer a la duda que tienes tú. Perfecto. Entonces, chicos, esta era la super video que tenía para usted hoy, mostrando esa herramienta. Entonces, recuérdate que voy a estar trayendo varias otras herramientas aquí que sirven para trabajar con afiliados. Entonces, muchachos, no te olvides de suscribirte al canal y activarte la campanita aquí abajo para que YouTube te notifiques cuando haga un video. Si has llegado hasta el final del video, coméntame aquí abajo porque tú estás comprometido con el éxito. Comenta ahí la duda que tienes, que el próximo video tal vez puede ser la duda que tienes. Puedo hacer un video explicando una duda. Primero vamos a aprender esas herramientas que nos van a ayudar a manejar los links, a manejar las varias cosas. Después vamos a pasar a las estrategias de ventas. Entonces, chicos, como digo siempre, espero que este video te haya gustado, te haya inspirado. Y recuérdate que Emprender Transforma. Nos vemos hasta el próximo video. Recuerda que podemos mantener en contacto a través de Instagram. Voy a dejar el link aquí en la descripción. Si tienen cualquier duda, me pueden escribir por allá que voy a responder. Les dejo un gran saludo y un gran abrazo. Y nos vemos hasta el próximo video.